acuerdo que estaba lloviendo, no muy fuerte. Estábamos batiendo y bueno, pasamos por esta trinchera, me dio una señal, recabamos, empezó a salir objetos. De repente escucho Mauro tal, y bajamos con Alberto. Cuando llegamos ya habían localizado un par de huesecillos. Curiosamente, pues pasando el detector de mano, pues apareció una chapa. Entonces, cuando tú encuentras una chapa de identificación, es como una esperanza de decir, se puede, ¿sabes? Y ya empezamos a documentar el hallazgo. Primero fotografié la zona. El siguiente paso fue hacer las fotos para el informe. Comunicamos al resto del grupo que se ha encontrado una chapa de identificación. Correspondía a un gudari o a un miliciano que pertenecía a la cuarta compañía del batallón Facundo Pérez Agua, que era el número 10 del Euskadiko Gudarostea, o Ejército de Euskadi, y que estaba adscrito al Partido Comunista de Euskadi. La exhumación se decidió que fuera el sábado 17 de noviembre de 2017. Que ha coincidido que han sido pues unos días antes de mi cumpleaños, en noviembre. Y ha sido el mejor cumpleaños de toda mi vida. Pues montamos una mesita con los objetos que habían aparecido, los que habíamos recuperado ese día. Se los enseñamos a la familia. Además, hubo bastante gente en esta exhumación. Izan zen oso estakidekintza kolektiboa denon artean egin genuena, ez? Cuando llegas allí, ves tanta gente arrodilladas, arrodillados, e iban rebuscando, rebuscando cualquier cosita. Garbita hasten denean, bat agertzen da, eta burua garbitzea gindoa zela, aurkitu genuen justo beste baten botak. Otro. Sonrisas, alegría. Y ya cuando encuentras al segundo y sale la chapa de identificación, dices, joder, esto ya es fantástico. Y sale el tercero y también tiene chapa, y dices, madre mía. A uno, dos, tres, cuatro y cinco, es que fue algo espectacular. Luego ver a los familiares que iban, que estaban presentes luego la exhumación. Es que eso es impagable, eso es impagable. Es una maravilla. Yo cuando fui, estaba nerviosísima, me puse a llorar. Zurrak banan-banan ekartzen dira kaja bakoitzari dagokion kajarekin, ekartzen da laborategira. Bakoitzari fitza bat ateratzen zaio, ze zurra dauden bertan, zeintzu falta diran. Gaztenak 22 urte zeuzkan eta berri zaharrenak 26. Bere identitatea benetan ziurtatzeko, komeni da genetikoki froga egitea. Orduan hortarako, guk ezurraren zati bat, gehienetan iztarren femurraren ezurraren zati bat hartzen dugu. La toma de muestra de los familiares la realizamos en Gogora y básicamente consistió en una toma de saliva a través de unos hisopos y a partir de ahí sacamos el ADN. De los 5 restos, en 4 de ellos sí que se pudo establecer una relación de parentesco. Los hermanos, los padres y todo, les recordaban siempre mucho. Era muy alegre, era una persona dinámica, era muy resolutivo. La abuela, sobre todo, siempre vivía con esa esperanza de que él algún día volvería. En el acta ponía que era soltero, que tenía, cuando falleció, tenía 27 años. Fue el pequeño de la familia. Pedro era el hermano mayor de mi ama. Le cogían aupas, le traían alguna chuche. Le llamaban Sopazas porque creo que tardó mucho en desarrollar. Y era un canijo, pero luego cuando empezó a desarrollar era muy fuerte. Era militante del Partido Comunista. La mayoría de ellos eran gente joven y en este caso concreto el Pérez Agua
cerca del 60% de los milicianos no llegaban a los 30 años. Toda una generación joven que se vio envuelta pues, bueno, en un levantamiento armado militar de corte fascista contra un orden democrático y que les tocó defender la democracia. Suena el teléfono y cojo. Oye, ¿tú eres fulano y tal? Pues sí. ¿Y tú eres hijo de fulano, no? Digo, sí. Y tienes... Ya la corté y le digo, ya sé de qué me vas a hablar. Me sorprendió tanto, vamos, fue una emoción tan increíble. Una sorpresa grata y, bueno, es un trabajo admirable, ¿no? Todos tenemos derecho a saber qué pasó con nuestros familiares. Que posiblemente hasta que no te toque una cosa así no le das importancia. Detrás hay sentimientos de gente, ¿no? Mi abuela, como una acción de autodefensa para la familia, no contó nada a sus hijos. Que no se debe de olvidar, porque eso es nuestra historia. Ya que mi padre y otros tíos no han podido hacerlo, me sentía con cierto orgullo, ¿no? De que tú, que eres su sobrino y al cabo de muchos años, eres el que le vas a identificar, ¿no? Que hay familias que viven todavía con esa pena, con esa incertidumbre de no saber qué pasó con sus familiares. Es un caso curioso porque es muy curioso, nunca lo había oído, porque no teníamos constancia de su existencia. Esto tiene que seguir adelante, ¿eh? Tiene que seguir adelante. Para mí es importantísimo y además imprescindible, ¿eh? Sería triste, ¿no? Que aquel hombre murió con 27 años y no tendríamos conocimiento ni de su existencia. Sería triste, ¿no? En aquella soledad de aquel sitio, ¿no? Que es tan bonito, pero a la vez tan triste, pues se siente algo. Es una forma de volver a casa después de 81 años. Porque yo sí que pienso que hay un más allá. Entonces, ese abrazo se lo van a dar.